Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Nuevamente os traigo un vídeo para hablar de Marvel. Y es que, como sabéis, la semana pasada fue muy convulsa con un montón de anuncios de procedentes del Disney Investor Day, que pues nos dejaron muchísimas novedades sobre series de Marvel Studios que van a llegar a Disney Plus, así como actualizaciones de los proyectos que ya conocíamos para el cine y un super bombazo como fue Los Cuatro Fantásticos. Hace un par de días hicimos un directo comentando todas esas novedades, hablando una por una de ellas, y uno de los temas que surgió fue el tema de las fechas, cuándo se iba a estrenar todo esto, porque en aquel Disney Investor Day, en aquella conferencia, no se dio ni una fecha realmente. Bueno, sí se dieron fechas del 2021, pero todos esos proyectos que están por venir se dejaron completamente en el aire. Hubo actualización de fechas de estrenos de películas y eso volvió a cambiar por completo el calendario. Total, que hay mucha incertidumbre sobre cuándo se van a estrenar las cosas y demás. Y precisamente ayer un documento interno del Disney Investor Day nos trajo pues lo que parece que serán las fechas de estreno de la serie de Disney Plus. Que realmente esto era lo que más o menos nos imaginábamos, pero nos ha permitido hacer un mejor análisis de qué podemos esperar. Ante este escenario, pues, ¿qué pasa? Que he decidido actualizar ese pedazo, pues, línea de tiempo que suelo hacer con los estrenos de Marvel, colocando ahí todos los estrenos uno tras otro, combinando tanto Marvel Studios, que los distribuye Disney, como las películas que hace Sony Pictures de también su universo de Spider-Man. Así los unimos todos y nos podemos hacer una mejor idea de qué podemos esperar año a año del tema de Marvel. Y precisamente eso es lo que quiero hablar con todos vosotros hoy. Así que nada, vamos a ponernos a hablar, que hay mucho de lo que hablar. Dentro intro. Hecha la intro, chicos, toca momento spam, como ya sabéis que me gusta a mí denominarlo, porque toca el momento de suscribiros. Si no lo habéis hecho ya, tenéis por aquí abajo el botón de suscribirse y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de YouTube. Y bueno, dicho esto, ahora sí que toca empezar a hablar de cada uno de los estrenos y vamos a comenzar por, evidentemente, el año 2021, porque el 2020, como ya sabemos, pues prácticamente ya está servido y además pues nos hemos quedado sin estrenos, así que nos vamos a ir directamente al año que viene. Y comenzamos hablando de, pues, WandaVision, que como sabemos llegará el 15 de enero. Esta serie, titulada en España Bruja Escarlata y Visión, pues comenzará a partir de enero, como ya digo, a emitirse en Disney Plus. Dos meses después, el 19 de marzo, podremos disfrutar ya de The Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y el Soldado de Invierno, como se ha titulado en España. Y además, ese mismo 19 de marzo, se estrena en cines la película de Morbius de Sony Pictures. También toca decir que ya Sony Pictures dijo que en esta situación en la que estamos ahora mismo no quieren estrenar grandes estrenos, es decir, no quieren estrenar los grandes blockbusters que se esperan que tengan una gran taquilla. De momento no han dicho nada con Morbius, así que asumimos que va a mantener esa fecha de estreno, pero con Sony Pictures especialmente, yo creo que todo está muy en el aire de lo que va a pasar con su cine de Marvel. Tras esto, nos vamos hasta el 7 de mayo para disfrutar de Viuda Negra en cines, que recordemos en la Disney Investor Day reconfirmaron que sí se va a estrenar en la gran pantalla. Y ya después de eso, nos vamos a este mismo mes de mayo para disfrutar en algún momento del mes de Loki, que será una serie de Disney Plus, como ya sabemos. Después ya saltamos a verano y aquí sí que hay un poco de duda, porque vamos a tener el estreno de What If en algún momento del verano, y además tendremos el 25 de junio el estreno de Venom Habrá Matanza, el 9 de julio Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y ya después sí que nos pegamos un pequeño salto y nos vamos prácticamente hasta finales del 2021, donde tendremos el estreno en cines de Eternos y de Spider-Man 3, todavía pendiente de título oficial, y pongo ahí también los dos estrenos previstos, que son Miss Marvel y Hawkeye, las dos series de Marvel para Disney Plus, que teóricamente Miss Marvel va a llegar antes que Hawkeye, y precisamente por eso la he puesto antes que Eternos, aunque tampoco tengo yo claro cuándo se va a estrenar la serie de Miss Marvel, si realmente acaban llegando las dos para lo que viene siendo finales de ese año. Entiendo yo que vamos a tener Hawkeye aproximadamente para noviembre-diciembre, porque la siguiente temporada de Mandalorian se va a estrenar en Navidad, es decir, va a tener un estreno
en diciembre, así que asumo que unas cuantas semanas antes va a llegar Hawkeye y podemos hablar de a lo mejor septiembre, octubre, habrá que ver cómo se pisa con Hawkeye el estreno de la serie de Miss Marvel. Bueno, eso era el año 2021, que más o menos ya tenía forma, teníamos los estrenos ya fijados en cines y quedaba colocar pues las series de Marvel que se colocaron la semana pasada. Y ahora nos vamos a ir al año 2022, que sí ha tenido algunas modificaciones en cuanto a fechas. Así comenzamos directamente el 25 de marzo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, para saltar al 6 de mayo con Thor Love and Thunder. Después nos vamos al 8 de julio con Black Panther 2. Y el 7 de octubre tenemos ahí teóricamente un doble estreno, porque tenemos la secuela de Spider-Man, un nuevo universo, la película animada. Pero teóricamente también Marvel Studios tiene fijado un estreno en cines para ese mismo día. No está muy claro, sigue sin estar claro, ha pasado hace meses y hoy sigue pasando, que no sabemos si esa fecha se la reservaron para la secuela de la película animada o si es que hay otro proyecto previsto para ese día. De momento lo seguimos manteniendo hasta tener confirmación por parte de Marvel o de Disney. Y después, tras eso, ya nos vamos al 11 de noviembre del 2022, que va a llegar Capitana Marvel 2. Y para finales asumimos que para Navidad, aunque no necesariamente para Navidad, llegaría ese especial de Guardianes de la Galaxia para Disney Plus. Digo que no necesariamente para Navidad porque hemos visto que, por ejemplo, el especial navideño de Star Wars, que se ha estrenado este año en Disney Plus, que es en formato Lego, se ha estrenado en noviembre. O sea que no necesariamente tiene por qué llegar directamente en diciembre y a lo mejor puede comenzar en noviembre. ¿Qué ocurre? Que esos no son los únicos estrenos que vamos a tener en 2022, porque ese documento que han lanzado del Disney Investor Day ha colocado también para 2022 otros proyectos, sobre todo series de Marvel y películas. De esta forma, a lo largo del 2022 tendríamos que disfrutar de She-Hulk, la serie de Disney Plus, Ant-Man 3, que recordemos se va a titular Ant-Man and the Wasp Quantumania, tendremos que disfrutar también de la serie de Moon Knight, la película de Blade, de la que no han dicho todavía gran cosa, y después tendríamos también las series Ironheart, Armor Wars y Secret Invasion, que fueron tres de las nuevas series anunciadas en el evento de la semana pasada. Esto nos dejaría un 2022 bastante cargadito de estreno y que además dejaría bastantes series para Disney Plus, realmente más o menos en línea con la cantidad de estrenos que vamos a tener en 2021. Es decir, 2022 apunta a tener mucha tralla. La cuestión es dónde van a encajar Ant-Man 3 y Blade, porque teóricamente ya estaba ocupada toda la fecha. Sí es cierto que tenemos el 7 de octubre del 2022 ahí pendiente, que se pisaría con Spider-Man un nuevo universo, y a lo mejor ahí se podría estrenar Ant-Man 3, que de hecho Michelle Pfeiffer, la actriz, ha dicho que se va a estrenar la película en 2022, pero bueno, tampoco, por cómo dice el comentario, yo tampoco me fiaría del todo, pero bueno, teóricamente va a llegar para el año que viene. Y Blade, que tampoco sabemos cuándo podría llegar. Quizás apretando muchísimo, a lo mejor podríamos hablar de un estreno en diciembre, pero es cierto que se pisaría un poco con Capitana Marvel 2, que recordemos va a llegar el 11 de noviembre. Entonces no termino yo de tener muy claro cuándo se podría estrenar nada de esto, porque es que si te pones a mirar, tenemos estrenos en marzo, en mayo, en julio, en octubre y después tenemos noviembre. Es decir, es que no hay mucho hueco para colocar ahí otro estreno más en cine. No sé qué ha pasado, a lo mejor ha habido alguna confusión o sí, realmente hay intención de estrenar esas dos películas también en 2022. Y ahora ya finalmente nos vamos al 2023, para el que no hay fechas como tal. ¿Qué tenemos? Tenemos las fechas fijadas del 13 de febrero, del 5 de mayo, del 28 de julio y del 3 de noviembre del 2023 para hacer estrenos de cine. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos qué películas se van a estrenar ahí, así que únicamente podemos especular. Quizás se vayan esas películas que decíamos que podían llegar en 2022, es decir, Ant-Man 3 y Blade, quizás lleguen para el 2023, pero es que además se le sumarían otros estrenos, como podrían ser Guardianes de la Galaxia volumen 3, que han dicho que su plan ahora mismo es que llegue en el 23, y también tendríamos la recientemente anunciada Cuatro Fantásticos. Tendríamos Deadpool 3, que hace poco ha empezado a arrancar motores como tal, y también ese proyecto que ya avanzó Kevin Feige, que tienen sobre los mutantes, que no sabemos si es X-Men o si es otra cosa. Además, a todo esto se le sumaría el proyecto de Disney Plus titulado I Am Groot, que asumimos que va a llegar a partir del 2023.
Eso, a grandes rasgos, serían todos los proyectos que tendría ahora mismo Marvel Studios desde ahora hasta prácticamente pues 2023, y todavía quedarían por cubrir muchas cosas, porque realmente de estrenos de películas de cine, a ver que lo voy a mirar, tendríamos cuatro que sí podrían corresponder más o menos con las cuatro fechas que hay fijadas, y sí encajarían pues con la cantidad de estrenos con las que generalmente nos suelen dejar cada año. Pero sí que es cierto que faltarían pues más estrenos de Disney Plus, porque evidentemente estrenando seis series cada año, no vamos a tener una única serie en 2023. Así que quedan por venir muchos más anuncios del futuro de Disney Plus. Y en resumen, este es el vídeo, más o menos. Quería repasar con vosotros las fechas, porque ya digo, yo mismo tenía mucha confusión, sobre todo con tanto cambio que hubo de fechas durante la pandemia. También en el Disney Investor Day hubo movimientos de fechas de tres películas que se retrasaron, y eso ha vuelto a colocar todo patas arriba, ¿no? Pero bueno, ya volvemos a tenerlo todo ordenado. Estaba retrasando el lanzamiento de este calendario hasta que fijasen fechas con una manera más sólida, ¿no? Para poder decir, ostras, esto no se va a retrasar. Creo que ya Disney sí que tiene intención de estrenar las películas en cine, salvo que la cosa vaya muy para atrás y los cines se vean obligados a cerrarse en muchos sitios. Yo creo que salvo ese escenario, posiblemente empecemos a tener ya estrenos en cines para que la maquinaria empiece a funcionar. Más que nada porque ya muchas series necesitan ir conectadas con las películas. A lo mejor, de haberlo planteado de otra forma, pues las series podrían ir de manera más independiente y le daría igual una posible conexión con las películas. Pero, por ejemplo, en Hawkeye vamos a tener la aparición de Yelena Belova, que la tenemos que haber visto ya en Viuda Negra. Por tanto, no se puede retrasar mucho. WandaVision está conectada con Doctor Strange. Hay demasiadas conexiones y todo tiene que ir de la mano. Y si van a estrenar cosas en Disney Plus, significa que sí o sí la maquinaria tiene que seguir funcionando. Y bueno, hasta aquí mi vídeo resumen de fechas. Se nos vienen unos años muy cargaditos de estrenos, porque es que además aquí no estoy hablando nada de DC, que lo tengo pendiente también hacer un resumen similar de todos los estrenos que se vienen y que van a demostrar que vamos a tener un par de años muy, muy, muy llenos de estrenos, tanto en la gran pantalla como en la pequeña pantalla, con las plataformas de streaming. Es decir, una locura. Vamos a tener que intentar sacar tiempo más o menos de donde podamos para poder disfrutar de todos los superhéroes que se nos vienen, que se nos vienen unos años muy buenos. Y bueno, nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si le dais a un me gusta, se agradece muchísimo. Y os leo en los comentarios a ver qué os parecen, si tenemos demasiados estrenos, hay demasiadas cantidades de productos de Marvel, si deberían pisar un poquito el freno, si deberían darle aún más caña. Nada, tened los comentarios abiertos y nos leemos. Adiós.